Buenas noches. Estamos desde el Teatro Auditorio Nacional en el segundo debate del Consejo Nacional de Rectores. Organizan esta actividad oficinas de la Universidad Estatal a distancia, específicamente la Oficina de Audiovisuales. Colabora en este proyecto también de la Universidad Nacional, el Centro de Estudios Generales, con el proyecto Voto CR. Estamos en vivo en el canal UCR. Sin más, permítanme explicarles un poquito de la actividad. Esta es una actividad que reúne a las cuatro universidades estatales en un esfuerzo por generar información y reflexión de cara a las elecciones presidenciales en febrero próximo. Escuchamos a continuación el saludo y la bienvenida que da a esta actividad el presidente del Consejo Nacional de Rectores, Luis Guillermo Carpio. Muy buenas noches. El Consejo Nacional de Rectores, con el propósito de fortalecer la democracia costarricense, les presenta los debates con los candidatos presidenciales, quienes hoy pretenden gobernar nuestra patria. Hoy, Costa Rica vive momentos claves para decidir su futuro. La sociedad demanda de ustedes claridad en sus ideas, planes y proyectos. Históricamente, y eso nos ha distinguido en todo el mundo, Costa Rica ha basado su desarrollo en la cultura y en la educación. Y es por eso que hoy queremos conocer sus propuestas concretas y así ofrecerle a la sociedad costarricense mayor criterio para emitir su voto. Muchísimas gracias. Permítame, luego del saludo oficial de CONARE, presentarle a los candidatos presentes en esta actividad. Don Otto Guevara, del Partido Movimiento Libertario. Don Rodolfo Pisa, del Partido Unidad Social Cristiana. Don Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana. Y finalmente, don José María Villalta, del Partido Frente Amplio. Antes de iniciar una actividad que potencia la democracia de cara a las elecciones 2014, es importante, de parte de la organización, aclarar las ausencias de algunos candidatos como parte de una cortesía académica, procedemos a hacerlo. A este encuentro fueron invitados los candidatos Justo Orozco, del Partido de Renovación Costarricense. Justificó su ausencia diciendo que tenía una salida fuera del país. Carlos Avendaño, del Partido Renovación Nacional, justificó expresando que por su agenda le era imposible asistir. Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional, apeló en su justificación a que por motivos de fuerza mayor no podría participar. Finalmente, el Partido Integración Nacional, aunque no recibimos respuesta a las invitaciones realizadas, se decidió el pasado viernes no contar con su presencia debido a que al cierre de la producción de estos debates del Tribunal Supremo de Elecciones no le había resuelto a favor la inscripción del partido. También fue convocada a esta actividad don Manuel Echandi, y el día de hoy no llegó al debate. Lamentamos estas ausencias porque dan claras muestras de una indiferencia ante una juventud deseosa de informarse y conocer propuestas. Procedo a explicar de inmediato la dinámica que vamos a tener en este primer bloque. A continuación, les explico en detalle. El primer bloque va a tener una pregunta general para todos los candidatos. El segundo bloque vamos a realizar preguntas de parte del público, gente de nuestro Auditorio Nacional y también tomadas en consultas realizadas en diversos medios electrónicos. Y por supuesto, no faltarán las preguntas planteadas por las autoridades universitarias. Por tratarse de un formato televisivo, las preguntas serán formuladas en este caso por el moderador. En el tercer bloque participarán dos periodistas vinculados con los proyectos de comunicación universitaria, quienes ahondarán en los temas que no fueron profundizados o requieran más explicación. Antes de iniciar con las preguntas, vamos a ver un material preparado para esta actividad de la Oficina de Audiovisuales de la UNED, que describe el panorama educativo que enfrenta la siguiente administración con sus fortalezas y debilidades. Descrito este contexto, iniciaremos con las preguntas. We'll be right back.
De acuerdo con el cuarto informe del Estado de la Educación respecto a otras naciones, Costa Rica va rezagada en esta área. Debido a un avanzado proceso de transición demográfica, el país requiere mejoras urgentes que le otorguen en este ámbito más y mejores oportunidades a los costarricenses. O sea, esto significa que cada vez más los niños y los adolescentes van a ser en la sociedad costarricense un bien escaso. Un bien escaso que además tiene que ser altamente productivo para llevar sobre sus hombros los desafíos que en materia de desarrollo humano y desarrollo productivo tenemos. No obstante, hay algunos avances en la materia. Entre los logros del país se encuentra la alta calidad de los colegios científicos. Programas como Avancemos cubren ya al 20% de la población estudiantil y han contribuido a la mejora del sistema educativo. Además, una red de centros educativos de secundaria que abarca a todo el territorio nacional. Costa Rica cuenta con universidades de prestigio internacional que desarrollan importantes actividades de investigación científica. No obstante, todavía existen innumerables retos por superar. Se han hecho esfuerzos importantes por combatir la deserción, pero sigue siendo un problema muy importante, especialmente en séptimo año, donde mantenemos porcentajes por encima del 15% en promedio, pero hay zonas del país donde esos porcentajes nos suben al 30%, en las zonas costeras, en las zonas, en los cantones limítrofes. Las brechas territoriales y sociales perjudican a estudiantes de bajos recursos para que se sostengan dentro del sistema educativo. Cuando nos preguntamos a los jóvenes excluidos, que valga decir, fue una muestra grande de unos 225 estudiantes en Limón y en San Carlos, y les preguntamos, bueno, ¿por qué se habían ido? Muchos dicen porque no tuve apoyo del docente. Después está finalmente el grupo de las mujeres, que son un grupo importante, porque son excluidas por razones de género, fundamentalmente. Según el informe del Estado de la Nación del 2011, de los costarricenses en edades entre 25 y los 39 años, solo el 42% había completado la educación secundaria. De estas personas, las más afectadas son los obreros agrícolas. Por ejemplo, el informe plantea que nos pongamos como meta elevar la cobertura del cuarto ciclo o la educación diversificada a un 80% de cobertura. Tal vez aquí señalar que actualmente esa cobertura es apenas del 46%, o sea, es una cobertura muy baja. Este es un sistema educativo que logra llevar al 100% los niños a la primaria, pero no logra que estos terminen la secundaria. La mayoría de centros educativos tienen baja conectividad a internet de banda ancha. Esto restringe las posibilidades de introducción de nuevos modelos didácticos en el aula. A esta situación se suma una educación superior saturada de universidades privadas, en torno a las cuales se desconocen los datos más elementales de su desempeño. El Ministerio de Educación Pública arrastra problemas de contratación de personal. Aunque en los últimos 10 años subió la escolaridad promedio de la población indígena, estos pueblos tienen el derecho a una educación con acceso al reconocimiento de sus idiomas. La lengua autóctona es vital para la transmisión de la cultura. Sin embargo, de acuerdo con el Estado de la Nación, en un lapso de 10 años, el porcentaje de indígenas que hablan sus idiomas disminuyó de un 60 a un 30%. Ahora, esta desconexión, los logros por un lado y las debilidades por otro, lo que hace es que al final los avances caminen despacio. Las fortalezas y debilidades del sistema son piezas de un rompecabezas que al país le falta terminar de armar. Este país ha estado acostumbrado a que cada nuevo ministro de educación o cada nuevo gobierno cambian las prioridades y borrón y cuenta nueva. Esa es una práctica nociva que debe terminar. El sistema educativo continúa amarrado a los intereses ligados a los periodos de política electoral. Bueno, este informe sale en un contexto electoral, un contexto muy particular, donde la sociedad costarricense se apresta a un debate político en distintos temas. El tema de la educación suele ser un tema muy atractivo, algunos quizás muy sexy, ¿verdad? Es un tema donde pues todos los candidatos señalan que van a estar preocupados por la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Para los problemas que sufre la educación en el país, urgen respuestas que no se queden en el qué. Más bien se necesitan soluciones en torno a cómo ejecutar acciones para el logro de avances significativos. El tema de educación es tan importante que lo menos que está el país en materia de educación es para ocurrencias. De acuerdo con el estado de la educación, estos son los desafíos que el próximo presidente de la República debe atender en este tema. Estamos desde el Teatro Auditorio Nacional en este segundo debate presidencial 2014 y procedemos en este bloque a exponer la pregunta. Uno de los problemas que más ha marcado en los últimos años es la brecha en la calidad de la educación privada y la educación pública, con resultados en las pruebas de bachillerato y en el ingreso a las universidades estatales. ¿Cómo lograr un recorte en esa brecha a partir de acciones específicas? Contestan en el siguiente orden: Otto Guevara, del Partido Movimiento Libertario; Rodolfo Pisa, de la Unidad Social Cristiana; Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana; y José María Villalta, del Partido Frente Amplio. Tendrán 2 minutos para su respuesta cada uno. Don Otto, le repito la pregunta. Uno de los problemas que más se han marcado en los últimos años es la brecha en la calidad de la educación privada y la educación pública, con resultados en las pruebas de bachillerato y en el ingreso a las universidades estatales. ¿Cómo lograr un recorte en esa brecha a partir de acciones específicas? Don Otto, 2 minutos. Muy complacido estar esta noche por acá. Gracias a CONARE por la organización de este foro debate. Un saludo a José María, Luis Guillermo y Rodolfo. Indudablemente, lo que hay que hacer es mejorar la calidad de la educación pública, pero sustancialmente, la educación pública en la escuela, en el colegio, para reducir esa brecha. El tema es cómo lo hacemos. Nosotros, en nuestro partido, tenemos un compromiso con la calidad de la educación pública a tal punto que consideramos debe ser política de Estado el compromiso con la calidad de la educación pública. Para ello se requiere mejores docentes en las aulas, se requiere una mejor infraestructura, un aprendizaje conectado, eso significa conectar todas las escuelas y colegios a internet de banda ancha simétrica. Por otro lado, requerimos indudablemente mejorar el sistema educativo, planes de estudio un poco más flexibles, pasar de un aprendizaje masificado a un aprendizaje significativo. Si empezamos a tomar acciones en esas áreas, involucrando también, por supuesto, a los padres de familia de una forma más activa en el proceso de gestión de las escuelas, en el tema de los planes de estudio, etcétera, con esas acciones vamos a lograr mejorar dramáticamente la calidad de la educación pública, porque es la única manera de reducir esa brecha, de reducir la brecha, también reducir la pobreza, porque está íntimamente ligado brecha en educación pública con brecha social y pobreza. El tema se hace todavía más grave cuando vemos lo que es el tema de las escuelas rurales y escuelas urbanas. Ahí la brecha es aún mucho más grande. Así que esas son 5 acciones estratégicas muy puntuales para lograr un mejoramiento de la calidad de la educación pública. Muchas gracias, don Otto. Don Rodolfo Pisa. Muchas gracias, Otto, María, Guillermo, muchas gracias a CONARE y a los señores rectores. Se trata, en primer lugar, de comprometerse con la educación. Comprometerse especialmente con la educación pública para lograr que las distancias entre la pública y la privada vayan acortándose. Para ello es necesario, primero, darle mayor autonomía a los centros. Segundo, darle mayor autonomía y mayor capacidad y poder a los profesores en el aula y dar, por supuesto, también mayor participación a los padres de familia. La distancia que hemos venido observando en los últimos años no es solo un tema de calidad, de cantidad,
no lo vamos a resolver solo con presupuestos. Por supuesto que habrá que cumplir el mandato constitucional del 8%, pero Costa Rica es de los países del mundo que mayor porcentaje del PIB gasta en educación. Y sin embargo observamos que hay 8 o 9 países de la América Latina que tienen mayor escolaridad que nosotros. La principal brecha es lograr que los jóvenes puedan completar su colegio, puedan completar su educación secundaria. Por supuesto, también tenemos el problema de la educación preescolar. Ahí tenemos también un faltante importante. Muy pocos muchachos, muy pocos niños cumplen la educación preescolar. Mucha gente deja el colegio porque falta identidad con el colegio. Piensan ajeno al colegio. Creo que un tema central es lograr mayor identidad del colegio. La mayor autonomía hará comprometerse más a la comunidad, a los padres de familia en el proceso educativo. Claro que hay que seguir con los programas de Avancemos, claro que hay que seguir con los programas de apoyo al transporte, pero sobre todo lograr hacer más, ilusionar más a los muchachos y a las muchachas con los centros educativos y con su propia educación. Gracias, Rodolfo. Adelante, don Guillermo. Muy buenas noches, saludo muy atentamente al señor presidente del CONARE, a las personas que han organizado este foro, José María, Rodolfo, Otto, y a todas las personas que nos acompañan en el auditorio, que nos ven en sus casas. Dije que no iba a contratar al candidato oficialista y ahora tengo una nueva razón para no hacerlo, porque alguien que no viene al trabajo no merece ser contratado. Respecto a mejorar la calidad de la educación pública, yo creo que una de las cosas fundamentales es aumentar la cantidad de horas que nuestros muchachos en las escuelas públicas reciben sus lecciones, que son bastante menos que en las escuelas privadas. Esto es un factor decisivo que tiene que acompañarse de mejor infraestructura, por supuesto mejor gasto, por supuesto acceso a tecnologías mucho más modernas, de punta, que permitan que tengan acceso a las autopistas de conocimiento que en las escuelas privadas son cosa de todo el tiempo. También convendrá que tengan acceso a la tecnología necesaria para ello. Nada hacemos con que tengan la posibilidad de recibir banda ancha si no tienen condiciones para utilizarla, con computadoras y con recursos pedagógicos que les permitan utilizar estas nuevas posibilidades tecnológicas. Creo que el tema del Ministerio de Educación y la forma como gestiona las escuelas y los colegios es esencial. Hay un gasto que tenemos que llevar al 8% del PIB, que sin embargo es ya considerable y que sin embargo no está siendo adecuadamente gestionado. El Ministerio de Educación Pública es uno de los que subejecuta más el presupuesto que ya tiene. Por lo tanto, también hay allí un tema de eficiencia en el uso de los recursos públicos que pueden generar también condiciones de mayor bienestar para las estudiantes y los estudiantes. Y el otro tema, ciertamente, es el currículum, es el plan de estudios que reciben. En las escuelas públicas, todavía demasiado inflexible, todavía demasiado poco interesante para estudiantes que así lo han señalado repetidamente. Gracias, don Luis. José María, adelante. Muy buenas noches a todos y todas. Para mejorar la calidad de la educación y sobre todo reducir la brecha educativa, necesitamos en primerísimo lugar cumplir con la asignación del 8% del Producto Interno Bruto para la educación, pero no asignarlo vegetativamente como se asigna actualmente, sino que vaya dirigido precisamente a reducir esa brecha, más recursos a las escuelas rurales, a las escuelas en zonas urbanos marginales, que la prioridad de cualquier reforma fiscal o cualquier mejora en el ingreso, en los ingresos del Estado vaya dirigido a este objetivo y que haya un compromiso de no guardar los 200 mil millones de superávit que han estado manteniendo actualmente el Ministerio de Educación. Es necesario resolver el problema del interinazgo de los educadores. Al Partido Liberación Nacional no le interesa, así puede tener amenazados, manipulados a los educadores, trabajando en condiciones precarias, no se va a tener una buena calidad. Es necesario resolver el problema de la infraestructura educativa y ahí hay acciones concretas, como por ejemplo, reestructurar las juntas de educación para que no sean nombramientos politiqueros, sino que tengan participación directa a las comunidades. Necesitamos destinar al menos un 50 o un 60% de los recursos de Fonatel exclusivamente al Ministerio de Educación para que a través de un convenio con el ICE lleve el Internet de banda ancha directamente a escuelas y colegios públicos. Es un error pretender privatizar algo que históricamente el ICE ha hecho bien y que debe consolidarse. Pero también en la democratización del acceso a la educación tenemos que hablar de educación superior.
Y hay que hablar de las universidades públicas. Las universidades públicas tienen que revisar sus sistemas de admisión para dar más cuotas de ingreso directo a estudiantes de zonas marginadas, de zonas discriminadas. Y las universidades privadas también tenemos que reformar la ley del CONESUB para revisar esas tarifas abusivas que están cobrando, esos aumentos desproporcionados. Hay que reestructurar CONAPE para que sea un verdadero fondo de becas que le preste a quienes no tienen oportunidad de pagar una educación superior. Muchas gracias. Sin duda, el tema de la educación, el fortalecimiento de una cultura diversa y los retos tecnológicos de nuestro mundo actual son un tema de atención para la administración siguiente. ¿Cómo lograr que Costa Rica supere el rezago educativo que presenta sin atentar contra la diversidad cultural de las regiones y comunidades que integran el país, pero atendiendo las necesidades y requerimientos del mundo actual? Para esta pregunta tienen un minuto. Adelante, don Otto. El ruido me impidió escucharle bien su pregunta. La repetimos con mucho gusto, don Otto, no hay problema. ¿Cómo lograr que Costa Rica supere el rezago educativo que presenta sin atentar contra la diversidad cultural de las regiones y comunidades que integran el país, pero atendiendo las necesidades y requerimientos del mundo actual? Adelante, don Otto. Decía, un minuto. En la respuesta a la pregunta anterior, que en Costa Rica hay una gran brecha entre escuelas públicas y escuelas privadas, entre escuelas urbanas y escuelas rurales. Y si en el tema rural aún nos metemos en el tema reservas indígenas, las 24 reservas indígenas que tenemos en el país, indudablemente la brecha es aún más grande. Y tenemos a los habitantes de estas reservas indígenas prácticamente marginados de todo el desarrollo en el resto del país. Ahí debemos incluso cuestionarnos si lo que hemos hecho en relación con las reservas indígenas es lo correcto, porque ha habido marginación de marginación. A los pueblos indígenas se les trata inclusive muy diferente al resto de la población, no se les reconocen una gran cantidad de derechos. Por eso decimos nosotros que hay que ver de qué manera fortalecemos y le devolvemos la dignidad al pueblo indígena, a los pueblos indígenas que desde los 70 se les ha estado conculcando una y otra vez. Hay que hacer inversiones, obviamente, en las escuelas, en esa zona, para mejorar la calidad de la educación de todas las reservas indígenas y que no se consideren ellos ciudadanos de una tercera categoría, como pareciera estar sucediendo hoy. Gracias. Ahora la respuesta la tendría don Rodolfo Pisa. Adelante, don Rodolfo, un minuto, por favor. Lo primero, obviamente, respetar la diversidad, respetar las lenguas propias, la lengua cabecar, la lengua bibrí, la lengua guaymí. Es fundamental entonces apoyarlos y apoyarlos para que las distancias obviamente entre la educación en las zonas indígenas y las zonas urbanas, entre las zonas urbanas y las zonas rurales sea menor. Para ello es necesario hacer un mayor esfuerzo, no solo en el tema de las escuelas, sino también cómo apoyar a los muchachos, a las muchachas para que puedan acceder a la escuela, porque en muchos casos los problemas de distancias y de transporte hacen imposible acceder al centro educativo que existe en la zona indígena. Pero además no basta con eso, porque hemos logrado algún avance a nivel de educación primaria, pero cuando ya llegamos a la secundaria, ya llegamos a la educación diversificada, prácticamente no existen opciones. Y no existen opciones para educarse en la propia lengua, para educarse en la propia cultura, para educarse en los propios valores también de la cultura indígena, que no tiene nada de contradictorio con la cultura costarricense. Gracias, don Rodolfo. El siguiente en responder a esa consulta sería don Luis Guillermo. Adelante, don Luis Guillermo. Sin duda, el tema de la lengua es esencial. Si no hay una enseñanza en la lengua aborigen que corresponda, y eso no siempre es fácil, porque no todas ellas tienen grafía, no se escriben, y por lo tanto cuesta mucho la reproducción y la enseñanza de la lengua, tiene que ser entonces por tradición más bien de tipo oral, lo cual complica mucho la metodología en la enseñanza de la lengua. Si no es con ese elemento central, no hay forma de garantizar que se preserve la cultura autóctona, y me parece que entonces el tema es esencial. Pero hay un segundo elemento que no tiene que ver con la escuela, y es el arraigo de los jóvenes indígenas, de las jóvenes indígenas, a sus territorios originarios. Y esto tiene que ver con otros fenómenos, que más bien se refieren a cuestiones económicas y sociales. Y esos arraigos son muy importantes para que la reproducción cultural, que se deriva, de, entre otras cosas, de la enseñanza de las lenguas, pueda tener un segundo momento de expansión, de reproducción, de afianzamiento y, por supuesto, de regeneración cultural en zonas que muchas veces quedan muy marginadas, como ya se ha dicho, del resto de la comunidad nacional.
Gracias, don Luis. Don José María. Cuatro acciones concretas. Fortalecer el Departamento de Educación Indígena del MEP, garantizando nombramiento de maestros indígenas en todos los territorios indígenas. Don Otto, no son reservas, ese término está desactualizado. Son territorios. Segundo, incorporar la diversidad cultural y los valores, las tradiciones, la cultura de estos pueblos en los programas de estudio, evaluaciones que tomen en cuenta esa diversidad cultural, evaluaciones que también sean diferenciadas por regiones. En tercer lugar, que las universidades públicas revisen sus sistemas de admisión y apliquen medidas de acción afirmativa para garantizar cuotas de ingreso directo a estudiantes indígenas. Esto lo aplican universidades en todo el mundo para reparar la discriminación que existe en el sistema educativo formal. Y bueno, la tercera se las dejo para después. La cuarta. Gracias. Cerramos este primer bloque. En el siguiente bloque, las preguntas son las formuladas por el público. Este es el segundo debate de la noche en una actividad convocada por el Consejo Nacional de Rectores y producida por las universidades estatales, el proyecto de la Universidad Nacional y del Centro de Estudios Generales Voto CR y la Oficina de Audiovisuales de la UNED. Estamos con ustedes gracias al canal UCR desde el Teatro Auditorio Nacional. El mobiliario del debate presidencial 2013 es facilitado por La Artística. Bienvenidos al segundo debate convocado por el Consejo Nacional de Rectores para la presidencia 2014. Estamos transmitiendo desde el Teatro Auditorio Nacional. Gracias al proyecto Voto CR, pueden conectarse con nosotros en Facebook y Twitter. Síganos con el hashtag #DebateVotoCR. El panel está compuesto por don Otto Guevara del Partido Movimiento Libertario, Rodolfo Pisa de la Unidad Social Cristiana, Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana y José María Villalta del Frente Amplio. En este segundo bloque formularemos preguntas dirigidas a cada candidato en específico. Las preguntas fueron elaboradas por académicos de las cuatro universidades, por nuestra audiencia en el Auditorio Nacional, y las preguntas también fueron realizadas previamente en redes sociales. Las respuestas tendrán una duración de un minuto para aumentar la posibilidad de que más preguntas tenga un candidato y fortalecer así la participación de nuestra audiencia. Así que procedo a hacer la pregunta inicial. Esta pregunta va a ir igual para todos. Tienen dos minutos para contestarla. ¿Cómo es la Costa Rica del 2018 que visualizan en términos de educación, cultura y tecnología? ¿Cuál es la meta a cumplir para este momento? Más bien para ese momento, don Otto. Bueno, es una educación conectada. Todas las escuelas y colegios del país conectados a internet de banda ancha. Es una educación donde todos los niños de primero a sexto grado van a poder disponer de un dispositivo móvil, exactamente como se ha hecho en Uruguay, que son 350 mil niños allá. Nosotros tenemos 500 mil niños acá en Costa Rica, y estos 500 mil niños pueden contar con un dispositivo móvil para que utilizar eso dentro de su plan de estudios como forma de adquirir conocimientos y desarrollar destrezas. Por otro lado, también es una educación donde el 85% de todos los estudiantes de colegio están graduándose del colegio. Reducción de esa exclusión, de esa que estábamos experimentando hoy, donde el 50% de los estudiantes, después de graduado de sexto grado, no se gradúan del colegio. Aumentar dramáticamente la posibilidad de que estudiantes de escuela puedan también graduarse de colegio, obviamente con un sistema educativo muy superior al que tenemos hoy, donde hemos elaborado un perfil para el docente diferente al que tenemos hoy, que desarrolle estas habilidades el docente, que pueda transferir conocimientos, información, que pueda ayudar a los muchachos a desarrollarse efectivamente en su proceso educativo, no como sucede hoy. Muy bien. Don Rodolfo Pisa, adelante. Una educación con identidad, donde los colegios, las escuelas, los centros educativos en general tengan su propia identidad.
colegios con énfasis en fútbol, colegios con énfasis en danza, en literatura, en computación, colegios conectados en banda ancha y con acceso para toda la población. Aumento significativo del nivel de escolaridad y del nivel de graduación de nuestros estudiantes. Ojalá un aumento del 10% en términos anuales de nuevos estudiantes que terminan el colegio. Aumento, por supuesto, en los beneficios y acceso a los servicios de transporte, a los servicios de becas, para que puedan, especialmente los jóvenes en condiciones de pobreza, acceder a los centros educativos. Mucho mayor autonomía, muchísimo mayor autonomía a los centros de educación. Voy a luchar porque tengamos una desconcentración verdadera, donde no todo sea dirigido desde el Ministerio de Educación. Nosotros en Costa Rica tenemos experiencias exitosas. El Colegio San Luis Gonzaga es un ejemplo de ese proceso. Un colegio público, pero que tiene su propia vida, su propia autonomía, y que entonces logra mayor compromiso de la comunidad, mayor compromiso de su entorno, de los padres de familia, en el proceso educativo de los estudiantes. Es esencial, si queremos cambiar la educación, lograr que los muchachos, que las muchachas puedan completar sus estudios. Mayor aumento en la misma dirección de la posibilidad de educación preescolar. Al fin y al cabo, mucho de lo que aprendemos en la vida empieza aprendiéndose en el kinder. Escuelas y colegios en mejores condiciones de infraestructura. En Costa Rica los baños de los colegios y de las escuelas son prácticamente un asco. ¿Qué decir de las aulas y qué decir de las instalaciones? Colegios que entusiasmen e ilusionen más a nuestros muchachos. No todos tienen que ser iguales. Bachillerato diversificado. Bachillerato sí, pero diversificado y adaptado para cada una de las condiciones estudiantiles. Gracias, don Rodolfo. Adelante, don Luis Guillermo. Me gustaría en el 2018 tener un país con escuelas y colegios con estudiantes que efectivamente sepan mucho de lo que han aprendido. Pero no que lo sepan simplemente porque repiten, sino porque han recibido en estos próximos 4 años una educación que los ha hecho más críticos, que han recibido una educación que les permite vivir la vida con más plenitud. Quisiera en el 2018 ver a menos muchachas embarazadas en el colegio, con capacidad de salir a buscar trabajo, a incorporarse a la fuerza productiva o ir a la universidad sin tener que asumir la responsabilidad de ser jefa de hogar, que a esa edad es muy complicada, especialmente si carece de las condiciones para vivir bien. Quisiera en el 2018 tener muchos menos maestros interinos, no como hoy, que hay casi 30.000 de ellos. Podríamos reducir mucho ese número si fuéramos contratando año con año y no dejáramos, como es ahora el caso, a la mayor parte de esas contrataciones para hacerlas el último año de gobierno con razones partidistas. Me gustaría también tener un sistema educativo con mucha mejor infraestructura y con un Ministerio de Educación que gaste mejor la plata que ya tiene, porque no hacerlo significa también corrupción, como lo sabemos, especialmente en un país pobre. Me gustaría en el 2018 saber que nuestros jóvenes hablan muy bien una segunda lengua, especialmente cuando se gradúan del colegio, y que muchos de ellos, muchos menos de los actuales, sean expulsados de esas aulas por razones de orden curricular, porque no les gusta la educación que reciben, o porque no han podido trabajar, tienen que ir a trabajar para mantener a sus familias. Quisiera, en suma, una educación de gente feliz, de gente que sepa lo que piensa y sea consciente de la importancia de la educación como principal instrumento para su desarrollo personal. Muchas gracias, don Luis Guillermo. José María, adelante. Para el 2018, en el Frente Amplio, nos gustaría una educación que forme personas críticas, que tengan capacidad de pensar y analizar su realidad, y no solo repetir como loros lo que dicen los libros de texto. Una educación que enseñe a seres humanos a desarrollarse plenamente, que promueva el respeto a los derechos humanos y el combate a toda forma de discriminación, donde transversalmente se integre la educación ambiental, la educación para los buenos hábitos de salud y la nutrición, la educación para rechazar toda forma de violencia, la educación para el trabajo y las herramientas de desarrollarse en la vida, una educación que haya logrado ampliar el acceso al arte, a la cultura, a la recreación y al deporte, una educación donde hayamos triplicado la cobertura preescolar,
una educación donde hayamos reducido al menos a una tercera parte el interinazgo que existe actualmente en el MEP y que es una vergüenza, donde las juntas de educación estén en manos de las comunidades, de los padres de familia, de los estudiantes y sean ellos los que nombran sus representantes, donde hayamos mejorado la infraestructura educativa acabando con el vergonzoso superávit que mantiene el MEP y la negligencia de los departamentos respectivos. Una educación que respete la diversidad cultural, la diversidad por regiones, que haya fortalecido los programas de equidad, los programas de transportes, donde no pase como hoy que el 40% de las becas de Avancemos caen en manos de quienes no las necesitan y no se le da un seguimiento a las personas que han recibido una beca para que puedan completar sus estudios. Una educación donde no nos conformemos con bárbaros especialistas, sino personas integralmente formadas, humanistas, libres, críticas, seres humanos felices, y también una educación superior con mayor cobertura, que la universidad se pinte de pueblo, que se fortalezcan los sistemas de becas, las sedes regionales, que tengamos sistemas de becas que también ayuden a continuar la educación superior y que hayamos reestructurado CONAPE para que no se convierta en una garrotera privada más, como es el riesgo que corremos hoy. Estamos en el Teatro Auditorio Nacional, en el segundo debate presidencial 2014. Esta producción es gracias a la Oficina de Audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia, y también les pido que nos sigan en Facebook y en Twitter con el hashtag DebateVotoCR. También nos pueden seguir en nuestras páginas oficiales. Ahora vamos a proceder a un proceso donde vamos a realizar una pregunta. Esa pregunta va a tener un minuto y va dirigida en específico a cada candidato y la acaban de haber hecho gente que nos acompaña en el auditorio. Me corrigen, tienen 2 minutos para contestar esta pregunta. Y dice, a don Otto Guevara, conociendo sus preferencias por la libre competencia, la privatización, ¿cómo lidiar con la deserción estudiantil? Adelante, don Otto. Decía en las respuestas anteriores que algo inaceptable es que hoy tengamos, no deserción, es exclusión de más o menos el 50% de los estudiantes que están en escuela que no se gradúan del quinto año de colegio. Este es un tema seriosísimo al cual le debemos poner toda la atención, porque un estudiante que no se gradúa es un estudiante que se le cierran puertas, oportunidades para poder desarrollarse. Es un estudiante que le va a costar más insertarse en el mercado laboral, le va a costar más conseguir un buen trabajo y bien remunerado, y es una persona que se va quedando marginada, y eso ensancha la brecha social. Por eso hablaba anteriormente de la importancia de elevar la calidad de la educación pública, comprometernos en que debe ser política de Estado la calidad de la educación pública. Debemos comprometernos en que en los próximos 4 años al menos subamos del 40 a 46% que está hoy el nivel de graduación de las personas que están en escuela y que se gradúan de colegio, subirlo al menos al 85% y mejorar dramáticamente la calidad de esa educación. Con eso se le abrirán muchísimas oportunidades a las personas que se someten al proceso de educación en los colegios y escuelas públicas. Nuestro compromiso como partido es con el mejoramiento de la calidad de la educación pública. Si no tenemos una buena calidad en la educación pública, vamos a tener una mayor brecha social, vamos a tener una mayor pobreza. De ahí que nuestro énfasis en mejorar a los docentes, un mal profesor frente a los estudiantes, no se debe aceptar. Por eso el énfasis en mejorar la gestión de las escuelas, por eso el énfasis en conectar todas las escuelas y colegios a internet de banda ancha, dotarles de un dispositivo móvil. En fin, trabajar en la educación pública de tal manera que ojalá llegáramos a cumplir más allá del 2018 que ningún joven esté fuera del sistema educativo. Gracias, don Otto. La siguiente pregunta es para don Rodolfo Pisa. En términos de cultura, parece que los costarricenses olvidamos nuestra historia. Olvidamos nuestro pasado, y eso es lo que nos marca con lo que somos en la actualidad. No podemos explicarlo, o más bien no podemos explicarnos en el presente si no conocemos nuestro pasado. En términos de cultura, ¿cómo reforzamos esos elementos de nuestra historia que nos hacen particulares y que por cuestiones varias hemos dejado en el olvido? Don Rodolfo tiene 2 minutos, adelante. Obviamente la educación tiene que servir para el humanismo. Hay el humanismo que conocemos los costarricenses, de los valores, de la cultura, que vienen no solo desde el nacimiento de nuestro país como país independiente hace 192 años. Nosotros tenemos 192 años de vida independiente,
más de 160 años de la justa de don Juanito Mora, más de 73 años del primer gobierno social cristiano de América, que inició una batalla por la creación de la Universidad de Costa Rica, por las garantías sociales, por la Caja Costarricense del Seguro Social. Esa historia fundamental de valores, de luchas de los costarricenses por la educación, por la salud, por las instituciones, por el Estado de Derecho, por la división de poderes, por el Estado Social de Derecho, esas luchas, ese conocimiento de la historia es esencial. Una vez que la educación olvide esos valores culturales, olvida las raíces en las que está fundada. Por supuesto que eso significa que desde lo preescolar tenemos que empezar a querer y amar lo que hemos sido. No solo a denostar lo que se ha construido a lo largo de la historia, sino a quererlo y amarlo desde el kinder, a quererlo y amarlo desde la escuela, desde el colegio y por supuesto desde la universidad. No se trata solamente de una educación académica, se trata también de una de educación en valores. Por supuesto, sí, educar en la sexualidad, sin duda, pero además educar en el amor, en el respeto al prójimo, el respeto a la historia, a la diversidad cultural, a la diversidad de las personas, en el respeto a los derechos humanos de todas y de todos los costarricenses. Esos son los valores de Costa Rica y esos son los valores que debemos transmitir en la educación. Hay de aquel país que olvida esa historia y que olvida la cultura que nos vio nacer. Muchas gracias, don Rodolfo. La siguiente pregunta de parte del público está dirigida a don Luis Guillermo Solís. ¿Cómo impulsar la cultura a través de la tecnología? Don Luis Guillermo, tiene 2 minutos. Una de las más extraordinarias posibilidades que ofrece la tecnología es conectarnos con el resto del mundo. Y la cultura tiene una gran parte que viene de ese compartir con otros, con otras culturas, con otras realidades, con otras religiones, con otros pueblos. Es tan importante esa vinculación externa como la interna, conocer nuestras raíces, como bien decía ahora Rodolfo, conocer bien nuestros principios, valores, de dónde venimos y para dónde vamos. Creo que la tecnología ofrece esa posibilidad probablemente como nunca antes en la historia humana. Y desde ese punto de vista, tener el recurso, pero también la conexión con esas llamadas autopistas de información, genera esa posibilidad. Ver en tiempo real lo que está pasando en otros países. Tener la posibilidad de conversar con otras personas por la vía de estos recursos tecnológicos. Generar la posibilidad de intercambio sin necesidad de movernos, aún bajando mucho más el costo de lo que podía hacerlo en otros momentos en que requería un desplazamiento físico, constituyen oportunidades que antes no teníamos. Esto también genera posibilidades para adicionarle a la lectura, que es un factor determinante en la educación, ahora una nueva dimensión, que es la de poder ver lo que uno está leyendo, con recursos pedagógicos que antes no teníamos a nuestra disposición. Genera entonces empatías, construye puentes entre civilizaciones, nos permite viajar en el tiempo, nos permite recorrernos a nosotros mismos y a nuestra propia historia y valorar de manera mucho más precisa y de manera mucho más democrática también, porque le permite acceso a jóvenes de todos los diferentes estamentos económicos, el viaje por el tiempo y por la civilización, el arraigo cultural que es tan importante, que es un producto tan necesario de la educación en Costa Rica. Muchas gracias, don Luis Guillermo. La pregunta que le formula la audiencia en el Teatro del Auditorio Nacional a José María Villalta es, ¿cómo lidiar contra mitos que se oponen al progreso tecnológico? Don José María tiene 2 minutos, adelante. Bueno, para lidiar con esos mitos necesitamos una educación, una cultura que fomente el debate crítico, que fomente la discusión de ideas sobre esos supuestos mitos. Necesitamos un desarrollo tecnológico en una sociedad donde impere la discusión, el razonamiento, el debate y no únicamente los dogmas. Necesitamos en Costa Rica, por ejemplo, crear un Estado laico, un Estado donde no se confunda la religión con,
con las necesidades de la población, con la definición de políticas públicas. Necesitamos construir una sociedad donde se respeten plenamente los derechos humanos, donde la definición de políticas públicas, por ejemplo, en relación con investigaciones y con temas vinculados con el mejoramiento de la salud, con el mejoramiento de la calidad de vida, se base en el debate, en el análisis de las necesidades de la población, en las normas constitucionales y los tratados de derechos humanos. Este debate que hemos tenido, por ejemplo, con la fertilización in vitro es un ejemplo claro de cómo prejuicios ideológicos pueden impedir el avance y la utilización sana de los progresos de la ciencia para mejorar la calidad de vida de la población. Eso no puede darse. Hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El país tiene que respetar esa resolución y aprobar la legislación necesaria para permitir el uso de los avances de la ciencia para las parejas que no pueden procrear. Hay otros debates pseudocientíficos, como lo que tiene que ver con el tema de los transgénicos, donde debe imperar más bien el principio precautorio, donde debe imperar más bien la protección del ambiente y la biodiversidad mientras no haya certeza científica sobre los daños al ambiente. Pero necesitamos una sociedad que debate, que sea crítica, que analice y que no se base en dogmas o prejuicios. Muchas gracias, don José María. Estamos desde el Teatro Auditorio Nacional en el segundo debate del Consejo Nacional de Rectores. Estamos casualmente en el bloque segundo. Este bloque segundo se encarga de que los candidatos reciban preguntas de parte del público. Y aquí tenemos una pregunta más. Don Otto Guevara. Por años se ha dicho que Costa Rica no cuenta con un ejército, pero que sus soldados son los miles de estudiantes y docentes. Tal parece que ese cuerpo de soldados que por años se ha ufanado el país se ha quedado atrás en la competencia con respecto a otras regiones. ¿Será posible lograr una actualización de los programas en el Ministerio de Educación Pública que permita lograr progresos educativos acorde con la realidad nacional e internacional e incluso que permita desarrollar habilidades en los estudiantes? Tiene 2 minutos, don Otto. Adelante. Insisto en el tema de la calidad de la educación pública como política de Estado. Eso significa que hay que hacer algunos cambios en el Consejo Superior de Educación para que este tema sea política de Estado que trascienda una administración, porque tenemos que mejorar dramáticamente la calidad de la educación pública. Y este es un tema en el que voy a seguir insistiendo para ir derribando mitos que hay en relación al movimiento libertario. Nosotros estamos por el fortalecimiento de la educación pública porque es la única manera en estos momentos de lograr el ascenso social que le permita a las personas dejar de ser pobres y empezar a través de su propio esfuerzo con buena educación, tener acceso a un buen trabajo, a un emprendimiento que le permita salir de pobre a través de su propio esfuerzo. La educación es un instrumento fundamental para luchar contra la pobreza. Y si usted tiene una buena calidad de la educación, usted va a tener a un pueblo mucho más, a un pueblo educado, valga la redundancia, pero un pueblo que no se deje que otras personas, que otros grupos le intimiden. Es un pueblo que efectivamente en cualquier momento sale a defender defender a la sociedad costarricense frente a la agresión que estamos recibiendo, por ejemplo, en estos momentos del sandinismo. Esto es sumamente importante porque usted va a tener a un pueblo cerrando filas alrededor del gobernante diciendo vamos a utilizar las herramientas del derecho internacional público para defendernos de la agresión de que somos objeto como sociedad y no vamos a tolerar que esa violación se concrete. Un pueblo educado es lo mejor que puede tener una sociedad para evitar que se le avasallen sus derechos como está sucediendo hoy en Venezuela o como ha sucedido en Nicaragua. Gracias, don Otto. Procedemos a la pregunta siguiente dirigida para don Rodolfo Pisa. ¿Cómo trasladamos el discurso verde que se maneja a nivel de imagen del país a un discurso práctico, donde realmente enseñemos a nuestras niñas, niños y jóvenes el valor del planeta, de nuestros recursos naturales y, en consecuencia, el respeto por el entorno que es cada vez más violento cuando de fenómenos naturales se refiere? La educación no puede separarse del tema ambiental. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Adelante, don Rodolfo. Los costarricenses tenemos un compromiso con el ambiente, pero ese compromiso lo tenemos que llevar a aspectos mucho más prácticos. En primer lugar, la responsabilidad ambiental. El principio de que el que contamina paga.
Es un principio que he defendido y que incluso presenté un proyecto de ley en el año 1993 en ese sentido. Pero además hay que avanzar mucho más en aspectos que se han dejado de lado. La protección del ambiente no es únicamente tener unos cuantos parques nacionales. Es esencial que en los ríos, que en nuestra atmósfera, los costarricenses cumplamos con nuestro compromiso con el ambiente. Por supuesto que ese compromiso de limpiar los ríos, de limpiar las cuencas, de limpiar la atmósfera, de limpiar las ciudades, de limpiar el entorno en el que vivimos, en el área rural o en el área urbana y sobre todo en las áreas urbano-marginales, tenemos que también comprometernos para que la educación esté ligada a ese compromiso. Pero ligada a un compromiso concreto, no un compromiso genérico. No es solamente un compromiso con los valores del ambiente, es un compromiso con nuestro entorno. Y empezar obviamente en la educación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, cada educando, cada profesor, para lograr que el entorno donde vivimos corresponda más con el compromiso ambiental que tenemos los costarricenses? Eso empieza desde el kinder, eso empieza desde preescolar, eso debe seguir desde la primaria, eso debe seguir en la secundaria y por supuesto en la educación diversificada. Pero no solo, también en la educación formal, también más allá de la educación. No olvidemos que hay muchos muchachos, muchas muchachas que por motivos diversos y que nosotros tenemos que respetarlos, no pudieron terminar el colegio y que hoy andan buscando encontrar un trabajo. También a ellos hay que capacitarlos y hay que educarlos, no solo en el ámbito de la educación formal, sino también en la educación para el trabajo, en el INAH, los politécnicos y los diversos sistemas para poder integrarlos a la sociedad. Gracias, don Rodolfo. La siguiente pregunta es para don Luis Guillermo. ¿A partir de qué iniciativas concretas se puede lograr que los colegios públicos no solo aumenten sus promociones de bachillerato, sino que logren ubicar a los estudiantes con notas de admisión competitivas en las universidades estatales? Adelante. Pues no encuentro que haya mucha magia para hacerlo. Si queremos que nuestros estudiantes de secundaria, que la pregunta se refiere claramente a ese sector, mejoren sus condiciones de salida del colegio hacia la universidad, para aquellas estudiantes y para aquellos estudiantes que quieran entrar a la universidad, que habrá otros que prefieran integrarse a otras actividades, para lo cual también deberían de ser preparados y preparadas en el colegio, pues hay que mejorar la calidad de la educación que reciben. A mí me atormenta mucho que a veces esta discusión en torno a la calidad de la educación se limite mucho a las reivindicaciones de los maestros y maestras, de los profesores y profesoras. Creo que es muy importante garantizar que el cuerpo docente tenga las condiciones profesionales, salariales, adecuadas, para que puedan dar clases en condiciones óptimas. Siendo profesor, yo también creo que esa es una condición fundamental, pero tenemos que ser mucho más exigentes con nosotras y nosotros mismos. No se justifica que los profesores no estemos dispuestos a ser evaluados los primeros para que los estándares de educación en secundaria, especialmente los estándares que ya se reconocen internacionalmente como los de PISA con S, no con Z, tengan la capacidad de llevarnos a colegios con gran excelencia académica. Tenemos que garantizar que esa educación que reciben nuestros jóvenes estudiantes, especialmente en educación pública, donde hay mayores deficiencias, sean del más alto nivel. Si eso fuera así, entonces podríamos eventualmente prescindir del bachillerato como examen terminal de esa fase, porque podríamos garantizar de previo que la calidad, el estándar educativo es el más alto en los colegios. Mientras eso no exista, vamos siempre a tener déficits y la universidad va a tener que estar recurriendo una y otra vez a los cursos introductorios para medio emparejar la calidad de la educación, con un grave costo de tiempo y recursos para las universidades y una grave carga para las y los estudiantes. Gracias, don Luis Guillermo. La siguiente pregunta es para don José María Villalta. ¿Cómo visualizan la negociación del FEST en caso de que queden como presidentes? ¿Cuál porcentaje creen adecuado? Bueno, en un gobierno del Frente Amplio promoveríamos una negociación del FES creciente, donde no solo las universidades puedan cumplir con sus gastos actuales, sino que tengan recursos suficientes para ampliar sus inversiones, para ampliar su cobertura, para ampliar la cantidad de estudiantes que se benefician de la educación superior pública de calidad en Costa Rica. Y creemos que esa negociación
no debería amarrarse como han hecho los últimos gobiernos que tratan de imponerle a las universidades qué carreras tienen que dar, qué carreras tienen que quitar, incluso algunos gobiernos neoliberales que han seguido la receta de eliminar las becas para los estudiantes de las universidades públicas, sino más bien creemos que la negociación del FES y la ampliación del presupuesto para las universidades públicas debe vincularse a tres objetivos. Ampliación de las sedes regionales, ampliación de la regionalización, promoviendo las sedes interuniversitarias. Hay un gran potencial con carreras que solo da una universidad pública, pero otras no la dan. Pueden ponerse de acuerdo para abrir una sede entre varias universidades públicas y ampliar muchísimo la oferta educativa en las comunidades más pobres. Segundo lugar, fortalecer la cobertura de los sistemas de becas, que sean realmente universales, que no haya un solo estudiante pobre de escasos recursos que no tiene los ingresos para pagarse el costo de la matrícula, que se quede por fuera por falta de presupuesto para becas. Y en tercer lugar, pero tal vez lo más importante, revisar esos sistemas de admisión excluyentes. Y ahí tienen una responsabilidad las universidades públicas. Hay que modificar ese examen de admisión o al menos establecer sistemas a través de cuotas de acción afirmativa, cuotas de ingreso directo que garanticen un porcentaje de ingreso a estudiantes de todas las regiones, de todos los sectores del país, sobre todo los sectores social y económicamente en desventaja, las minorías que sufren discriminación, los pueblos indígenas. Y ese debe ser el compromiso de un crecimiento del FES, que la universidad le llegue a más sectores que hoy están excluidos de la población para democratizar la educación superior. Muchas gracias, señores. Estamos desde el Teatro Auditorio Nacional, gracias a la Oficina de Audiovisuales de la UNED. Pueden encontrarnos en una dirección en internet y seguir el debate completo. La dirección es audiovisuales.uned.ac.cr. También estamos en vivo por Canal UCR. Este es un debate convocado por el Consejo Nacional de Rectores. Y si pueden, también pueden seguirnos en VotoCR, en Facebook y en Twitter. En este siguiente bloque, la dinámica cambiará, pues dos periodistas preguntarán y confrontarán las ideas de los candidatos en el tema de la educación. Este trabajo estará en manos de los periodistas Ani Pérez y Ernesto Rivera. El mobiliario del debate presidencial 2013 es facilitado por la